Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, otra vez con ustedes. ¿Y qué creen que ahora voy a hacer mi videito de alguien de ustedes? Me comentó que porque no enseñaba cupones o algo así, ¿verdad? Revista o algo. Bueno, pues me llegaron unos cupones de las tiendas de comida rápida. Y quizá ustedes ya conozcan que luego llegan por correo. Bueno, pues llegaron de Burger King. Llegaron estos cupones de Burger King. Aquí dice Burger King. Y acá están. Acá atrás están los cupones. Ok, ahorita voy a voltear la camarita para mostrárselos y a la vez voy a recortar algunos para tenerlos ya listos. Bueno, aquí los tengo, como ya les había mostrado, esos de Burger King. Acá tengo otros también de Arby's. Aquí dice Arby's. Son los combos. Y este otro es de... ¿cómo se llama? Bueno, aquí se llama Hardee's. Pero es ¿cómo se llama? Ay, no, ahorita que me acuerdo el nombre les digo, es de esa estrellita, Carl Jr., pero aquí es Hardee's. Y esto es de una tienda, Bed Bath & Beyond. Aquí está una tienda. Los demás, pues no sé si se puede, los muestro, pero estos son los que yo quería. Estos de Burger King, hay muchos especiales. Miren, aquí dice, por $12.99 tienen 2, 4, 6, 6 hamburguesas. Dice que trae tres de unas y tres diferentes. Y dice que trae tres Whopper sandwich, tres cheeseburger y tres french fries, o sea, tres papas chicas. O sea, que trae seis y tres papas. Es el especial. Este es el cupón. Tiene uno que mostrarlo. Y le dan todas estas hamburguesas por $12.99. Bueno, está barato, está bien, está perfecto. Aquí también, aquí hay otro cupón. Otro cupón, igual. Aquí nada más tenemos que recortarlo. Yo voy a recortar uno de estos, nada más para tenerlo listo por si acaso. Casi yo no compro esto, pero de vez en cuando si se antoja una hamburguesa. Y si tenemos un cupón, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces lo vamos a recortar. Voy a recortar uno. No lo recorto todos porque luego se me pierden. Aunque esto tiene caducidad, no creen que dura mucho tiempo. Voy a guardar este. Luego... estos son casi iguales. Este no trae refresco, el que acabo de recortar. Y este es una hamburguesa con un refresco grande. Dos refrescos grandes y dos papas. Ah, no, son dos hamburguesas. Dos refrescos grandes y dos papas grandes por $10.99. Este está bueno también. Y estos son dos hamburguesas, dos papas chicas y dos refrescos chicos. Acá dice dos, dos y dos. Eso lo dejamos ahí. Acá también tiene igual dos refrescos, dos papas chicas, dos refrescos chicos también. Nada más que ahí se ve.
bien. Esta es una hamburguesa, unas papas grandes y un refresco grande por $6.99. Esto está bien. Acá también todo esto es de puras hamburguesas. Y esta son sándwiches. Son sándwiches de pan así largo con dos papas medianas, nada más, por $5.49. Todos por $5.49. Y acá tiene también dos papas chicas por $4.99. Igual aquí tiene otras dos hamburguesas, unas papas chicas y un refresco chico. Todas son hamburguesas. Y acá son chicken nugget. Son 8 piezas de chicken nugget por $3. 8 piezas. Y unas papas grandes solamente. Si quieres refresco, lo tienes que comprar. Aquí son 9 piezas de pollo frito. Y unas papas grandes. Y acá 9 piezas de pollo frito y unas papas grandes. Acá también es un sándwich, dos sándwiches por $4 y un refresco chico y unas papitas Hans Brown se llaman, pero que son papa rallada como tortita. También esta como tortita o así suelta. Bueno, de ahí no recorté nada. Estas también están buenas. De aquí voy a recortar algo que me gustó. Me gustaron estas de cuál vi que me gustó y dije que le iba a recortar una de estas, un refresco chico y unas papas chicas, porque yo tomo poco refresco cuando tomo, pero casi no, pero puedo recortar. Bueno, mejor lo voy a dejar pendiente para el que quiera ir. Voy a recortar esta. Voy a recortar mejor toda la tira y así las pongo en mi cartera. Y así de repente andando en la calle y quiero uno comer algo, pues ahí saca uno los cupones. Como les digo, casi no hago eso, pero pues un descuentito pues no le cae mal a nadie, ¿verdad? Entonces los vamos a despegar. Hay que recortar. Se ahorra uno $1 o $2. No es mucho, pero pues $1 de cada uno, pues sí, ya es algo. Y lo bueno es que puede uno pedir varias cosas con utilizar varios cupones a la vez, porque luego no quieren, pero no me ha tocado. Siempre nos dan todo. Esto lo voy a dejar así pendiente. Esto también de Arby's. A mí me encanta Arby's. Aquí tiene mozzarella de 4 piezas de jalapeño. Un trozo de jalapeño con queso. Estos están buenos. $1.99. Ok. Entonces, miren, este se ve bueno. Se antoja.
se me antoja ahorita. Y también aquí hay más cosas. Cositas, todo de comida. Miren cuántas hamburguesas o sándwiches que hay aquí. Esa es la que estaba allá, la que estaba en la portada. Este también se ve buena, miren, con fruta y verdura. La verdad a mí no me gusta mucho esas carnes rojas, casi no me gusta. Este sí me llamó la atención, del pollo. Y dice que son 2x5, pero solamente sola, sin refresco y sin papas. Esta me gustó. Pero para recortar esta tengo que hacerle acá. Dice que esta de Burger King es hasta mayo 30. O sea que todavía tengo buen tiempo. Tengo abril, mayo, 2 meses. ¿Cierto? Y esta también de Burger King. Esta es la que les reporté de ¿cómo se llama? Esta ya recorté. Ay, de estos me gustan los biscuit. Estos me gustan. Todo esto me gusta porque están pequeñitos. Miren, aquí tiene burritos, pan de canela, cinnamon, un biscuit con bistec. Bueno, hay de varias cositas. Eso también me gusta. Lo voy a dejar acá por si acaso necesito. Acá tengo esta. En esta tienda venden estas cosas. Está un poco cara, pero están buenas. Estas joyas. Esta no tiene cupones. Esta nada más es por barata. Tiene muchas cosas buenas y bonitas. Buenas, bonitas y baratas, ¿no? Caras, pero muy, muy buenas. Bueno, hornos, bueno, hay de todo, licuadoras, muchas cosas. De repente encuentra uno, tiene descuentos, tiene 20%.
20%, 30%. Pero no tiene cupones. Miren. Aspiradoras, jabones para lavar, planchas. ¿Cómo se llama? Ventilador, pero purificador, algo así. Gancho, zapatera, de todo. Toallas. Esta no tiene cupones. Creo. Sí. Esta, pues esta no la. Necesito estar comiendo seguido, pero a lo mejor como con uno de estos voy y me compro una hamburguesa.